Muy queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio en este domingo 32 nos invita a tener una mirada de fe y de esperanza ante la vida. Hoy el Evangelio nos quiere enseñar que la vida nuestra no termina con la muerte. Nos enseña que la muerte es ese paso necesario para el encuentro definitivo con Dios. Por eso aparece esa pregunta que le hacen los saduceos al Señor. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede después de haber vivido en esta tierra? Ordinariamente en el Evangelio no aparecen muchos textos que nos hablen de la otra vida. El Señor siempre, su enseñanza ha sido muy clara en que la vida eterna la obtenemos, pero si trabajamos la vida en la cual estamos. Pero de todas maneras el Evangelio de hoy sí nos quiere mostrar que la vida nuestra no termina con la muerte. Como lo dice San Pablo en una de sus cartas, la vida nuestra se transforma con la muerte. Este cuerpo frágil se convierte en un cuerpo glorioso como el de Cristo. Y el fundamento para nosotros creer que nuestra vida no termina con la muerte es precisamente la resurrección del Señor. De la misma manera que Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros un día vamos a resucitar. Y esa es la gran esperanza nuestra. Pero para resucitar con Cristo necesitamos vivir a la manera de Cristo. Y vivir a la manera de Cristo significa tener las actitudes de Cristo, las actitudes de bondad, de justicia, de misericordia. Vivir a la manera de Cristo significa realizar sus palabras, y las palabras de Cristo fueron siempre palabras de comprensión, de acogida, de cariño, de aprecio por los demás. Vivir a la manera de Cristo significa tener el pensamiento de Cristo. Y tener los pensamientos de Cristo significa tener pensamientos siempre de reconciliación y de paz. Por eso, queridos hermanos, ante la realidad de la muerte, tenemos nosotros que pensar en la muerte del Señor. Jesucristo no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Y de esa manera también nosotros no nos quedaremos en la muerte. La vida nuestra no termina con la muerte, sino que pasamos a una vida mejor, como dice el apóstol San Pablo. La invitación que nos hace la palabra de Dios hoy es a vivir a la manera del Señor para resucitar como Él resucitó. Que esto nos ayude a vivir nuestro cristianismo con actitudes sobre todo de justicia, de misericordia y de paz. Que el Señor nos bendiga y que Él nos dé la capacidad siempre de prepararnos para vivir el momento en el cual el Señor quiera llamarnos a la eternidad. Que tengan hoy un feliz domingo y que Dios les bendiga siempre. Buen día para todos.